Estamos con la entradilla. Hola, 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 hola. Ahora aparezco yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, Ana, que he visto que has dicho hola por WhatsApp. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a Wattba, otra semana más. ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué os pareció lo de Montse Guardiagüel sobre blockchain? ¿Os enterasteis de blockchain? Yo espero que sí, porque yo hago esto para que os enteréis de las cosas, la verdad. Para que entendamos todos mejor cómo funciona el mundo. Y hola Celoran, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar ahí siempre. Hoy he traído una sorpresa que de hecho Celoran, no sé si te lo he dicho a ti, tío, porque lo he avisado en el grupo a última hora, pero que... Uy, espérate, que despaso el OBS. Que hoy tenemos un invitado, ¿eh? Tenemos un invitado, vamos a hablar con una persona sobre este tema que me parece crucial y de hecho es uno de los asuntos a los que yo le llevo dando importancia bastantes años. Creo que no se puede hablar de la tecnología sin hablar de cómo esta nos afecta a las personas, a la sociedad, a las empresas también, y para eso hay que entenderlas desde dentro. Entonces, el tema del que hablamos hoy, que es diseño ético, que es cómo están diseñados los interfaces de usuarios, con qué objetivos... Y de qué manera utilizan determinados sesgos cognitivos y patrones de comportamiento para obtener de nosotros lo que necesitan las redes sociales y las plataformas, que es atención, en primer lugar, por último datos, para luego poder comerciarlo con sus anunciantes, ¿no? y con las empresas. Pero no quería hablar de esto sin, y sobre todo del otro tema que traigo, que es, ha salido un estudio en el que después de mucho a preguntarse si realmente las redes sociales son dañinas para la salud mental de los adolescentes, este estudio dice que no parece, y que si lo hacen un poquito, pero... Hay que ver el estudio y cómo está hecho, y cómo funciona y cuál es el modelo que han utilizado. Entonces, para eso yo no quería estar aquí solo. Y llevo todo el día diciendo, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Y he encontrado a Enrique Schiaffino. Enrique Schiaffino es psicólogo. Yo le conozco porque ya estuvo invitado a un stream que hicimos en Revisor Mac. Quiero hacer una buena introducción de Enrique. Además, Enrique es artista plástico, no solo psicólogo. Y él es psicólogo en el Centro de Psicología de Ozores Eizmendi. Un segundo, que acaba de entrar Lula, mi perra, que siempre se mete en los streams. Y ya lo sabéis, y me abre la puerta, que parece poltergeist esto. Entonces, tenemos con nosotros a Enrique Schiaffino, y without further ado, voy a darle la bienvenida. Y, a ver, oye, mi ratón está yendo rarísimo. Enrique, bienvenido, ya estás conectado, ya te escuchan y todo. Hola, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Genial. Les estaba diciendo que ya habíamos estado hablando tú y yo hace un tiempo sobre salud mental. Me pareció uno de los streams favoritos que tuvimos en Revi. Me gustó mucho hablar contigo y me gusta la visión que tienes. Quiero primero estar aquí contigo otra vez. Genial. Yo quiero antes de nada saber si en tu experiencia como psicólogo, entiendo que tú tratas pacientes, aparte está la experiencia que tenemos cada uno individual, ¿Cómo ves que afectan las redes sociales a las personas? Hola, Inma. Bueno, pues de múltiples maneras. Al final es algo que yo creo que ha sido una revolución en cuanto a la comunicación de las personas, en cuanto a la forma en la que nos enteramos de las noticias, nos enteramos de lo que está pasando, estamos en el mundo, es una forma nueva de estar en el mundo, ¿no? En realidad. Entonces afecta a... todos los niveles imaginables, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha hecho, para mí uno de los motivos por los que me parece un tema clave del que hablar es que han trasladado nuestras relaciones personales a un entorno que no es naturalmente el nuestro, lo han trasladado al entorno digital, ¿no? Y con lo cual hay muchas cosas, muchos matices de la expresión de cómo nos miramos, de cómo nos movemos, que se pierden, y de los tonos de voz cuando no es una red, una plataforma en la que se nos vea y se nos escuche. Y luego, por otro lado, la escala, que acostumbrados a relacionarnos con un número mucho más limitado de personas, a los que podemos estar pues desde en una sala de reuniones, nuestra casa o en un anfiteatro, nos lo han llevado a poder estar en contacto con miles de personas. Me dicen que se te oye bajito, voy a intentar subirte el volumen. Vale. Yo es que hablo bajo, igual puedo hablar más alto. Bueno, pero, pues hacemos las dos cosas. Yo te he subido el volumen bien. Vale. A ver, yo creo que uno de los problemas que hay con las redes sociales, con internet en general, es que en realidad es tan reciente
que todavía es muy difícil evaluar los efectos que tienen en las personas, ¿no? Y ya ni te cuento los efectos a largo plazo, ¿no? Es que además aparece una red social cada 5 minutos, ¿no? Con lo cual, y bueno, no todas son iguales, ¿no? No todas tienen seguramente los mismos efectos, ni funcionan igual, ¿no? Ni utilizan los mismos métodos para enganchar a la gente, ¿no? Con lo cual, el problema que tenemos es ese, que todavía es muy pronto para poder hacer una evaluación buena de cuáles son de verdad los efectos, y además es muy difícil aislar la influencia concreta de las redes sociales, digamos, de otras cuestiones que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Eso yo creo que es al final, en todos los estudios, especialmente en los estudios de psicología, uno de los mayores retos, ¿no? El cómo aíslas otro montón de factores. Al final puede que es que estamos ahora mismo, por ejemplo, combinando pues con una pandemia, en 2008 con una crisis económica y aparte de las circunstancias personales de cada uno. Pero yo creo que hay dos cosas que has mencionado que me parecen muy interesantes y que también conviene mencionar, que es primero lo que dices, ¿no? Las particularidades de cada red social. Si nos fijamos y hacemos un recorrido, vamos, de redes sociales que han pasado, pues fíjate, para empezar, de texto a texto y foto, a texto y vídeo, a vídeos largos, a cada vez ir reduciendo la duración de este contenido, tanto del texto como del vídeo, es decir, de los posts infinitos en Facebook o los blogs, al microblogging de Twitter, como se llamaba al principio, ¿no? Los 140 caracteres, a los vídeos de YouTube, a los stories de 15 segundos o los TikToks, ¿no? Que son como ya lo último de... Que lo que se cuestiona mucha gente es hasta qué punto afecta nuestra capacidad para mantener la atención o nos está haciendo personas, pues somos más incapaces de estar concentrados en algo durante mucho tiempo. Yo creo que muchísimo. Claro, ese es uno de los asuntos, por ejemplo, que más se mencionan por parte de, bueno, de expertos de los que me apetece mucho hablar, como Tristan Harris, como Tim Wu, o como el diseñador del Scroll Infinito, que ahora mismo no me acuerdo, es Arthur Raskin, que hablan de eso, ¿no? De hasta qué punto está afectándonos de esa manera, pero que por otro lado, luego este estudio que ha salido recientemente, pues viene como un poco... Esto no es que lo discuta, simplemente dices, no hay pruebas concluyentes. Bueno, a ver, al final, ya te digo, como es una cosa que todavía se está estudiando, y además es que en psicología, hasta que se alcanza un consenso, salvo, claro, si son cuestiones de tipo neurológico, ¿no?, que tienen una base biológica concreta que sabemos cuál es, pues en ese sentido, digamos, sí que se puede llegar a una conclusión, pero hay muchas cuestiones en psicología en las que llegar a una conclusión definitiva es muy complicado, porque al final el objeto con el que estás trabajando, ya sea la mente o ya sea el comportamiento humano, me da igual, poder evaluarlo y poder determinar exactamente cuáles son las variables exactas que están, o sea, es muy difícil, ¿no? Poder aislar esas variables y poder hacer una evaluación buena. Entonces, bueno, hace falta muchos estudios del tipo que estás comentando seguramente y luego hacer un estudio de los estudios para sacar unas conclusiones más precisas, ¿no? Claro. Pero, Sí. No, que bueno, que sí, que ahí está. O sea, yo estoy convencido de que tienen un efecto. A ver, cualquier cosa, cualquier cambio de esta magnitud, lógicamente, en nuestra vida y en nuestra civilización, pues tiene que tener un impacto. O sea, plantear que eso no tiene ningún impacto en la salud mental, cuando además sabemos que la salud mental es algo que muta y que responde muchísimo a los cambios sociales, pues, hombre, es que es... Cajón, ¿no? En ese estudio hablan de una cosa que también acababas de decir tú, que era como cada innovación tecnológica, pero ya no solo innovaciones tecnológicas, cada nuevo formato de contenido provoca un poco la misma reacción, ¿no? Es decir, la televisión, los videojuegos hacen a la gente más violenta, ¿no? Cosas que se han ido desmintiendo a lo largo del tiempo, pero es que en su momento también lo dijeron como las nickel novels, que eran como las novelas como de 10 céntimos o que Superman iba a hacer que los niños quisiesen volar desde una azotea, que son cosas que siempre que llegan estas innovaciones pues hacen que la gente se preocupe, o incluso el rock, que era versos satánicos al revés. Y es cierto que con las redes sociales podría estar sucediendo lo mismo, pero ¿qué dirías tú en tu experiencia como psicólogo que sí que ves que es algo que está afectando por lo que tú hayas podido vivir con tus pacientes o lo que hayas podido vivir con experiencia personal, que si quieres luego las compartimos también?
Yo, antes de contestarte a eso, te diría que, por ejemplo, Superman ha tenido muchísima influencia psicológicamente también. Bueno, eso me encanta. A ver, cuéntame. Otra, claro, otra, hombre, es una propuesta de un arquetipo, es una revisión del arquetipo del héroe, convirtiéndolo en el superhéroe y trayéndonos una, en fin, un perfil, digamos, de héroe muy diferente, y eso ha tenido seguramente un impacto enorme en la gente. Enorme. O sea, quiere decir que no sea una cosa a lo mejor tan medible. El problema es que nos empeñamos en que todo tiene que ser como muy cuantificable para que sea válido, pero eso ha tenido un impacto con total seguridad, ¿no? Y los otros ejemplos que has puesto, que se me han olvidado. El rock satánico y el rock satánco, y las novelas de 10 céntimos. El rock lo mismo. Estoy completamente seguro de que el rock ha tenido un impacto en el cerebro de la gente y en la mente de la gente, con total seguridad. La música no es lo mismo si tú estás todo el día escuchando música clásica que si estás escuchando rock. Otra cosa es el pánico que le da a determinados sectores de la sociedad con estas cosas. Claro. Es decir, otra cosa es el pánico de, cuidado, que está escuchando rock, entonces va a salir a matar a la gente. O cuidado, que es que juega mucho videojuegos, va a salir a matar a la gente. O no, o que si, claro, o eso, de que si ven los niños a Superman se van a tirar por la ventana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que, digamos, hay que poner en barbecho, ¿no? Claro. Porque la gente normalmente es capaz de distinguir entre la fantasía y la realidad, y la gente, a no ser que tengan alguna psicopatología muy grave, ¿no? Y la gente pues es capaz de integrar esto en su vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que estas cosas no hayan tenido un impacto psicológico y social, ¿no? Por supuestísimo que lo han tenido, ¿no? O sea, no, vamos, seguro. Y ahora ya te respondo, perdón. Respecto de lo de qué es lo que estamos viendo en consulta, bueno, pues vemos, por ejemplo, muchas conductas adictivas, ¿no? Sobre todo con algunas redes, ¿no? Personas que tienen que estar constantemente mirando el teléfono, revisando, ¿no? Pues cuáles son las reacciones a sus posts, a lo que suban, ¿no? Y, y que está convirtiéndose como en una adicción y en algo que su autoestima, su autoconcepto, pues termina dependiendo de eso, ¿no? Eso sería uno de los casos típicos, ¿no? Sí, una cosa, por ejemplo, porque en América, que yo creo que es por una cuestión de demandas legales, ¿no? Son especialmente cuidadosos a la hora de utilizar términos como adicción, por ejemplo. Sí que mencionan mucho, dentro de lo que tú has dicho, el optimizing for screen time, ¿no? El optimizar para screen time. Y yo me doy cuenta, no solo en la gente que conozco, sino en mí mismo, cómo de pronto es como, mira, voy a ir al baño, voy a ir a tender la ropa, pero voy a aprovechar el camino para ver qué es lo que ha pasado en Twitter, qué es lo que ha sucedido en Instagram. Y al final te das cuenta de que esos espacios muertos, ¿no? O espacios que podían servirte pues para dirigirte a un sitio, como el camino al trabajo, o el tiempo en el baño, se dilatan y acaban alargándose para pasar más tiempo mirando la pantalla y mirando el contenido que te ofrecen. Eso es algo que yo lo puedo notar, y que afortunadamente ahora ya cada vez más hay determinados dispositivos que te ayudan a medirlo, y cuando empiezas a medirlo, empiezas a descubrirlo y empiezas a tomar un poco de control sobre ello. Yo creo que esto de la optimización del tiempo de pantalla, es decir, el buscar más tiempo delante de la pantalla, es un efecto que me parece un hecho. Es cierto que yo compartí una foto que hay, que está rulando por ahí, ¿no? Que es como todo un autobús de los años 30, lleno de gente leyendo el periódico, y una foto de los años, pues, de 2020, de la gente mirando el móvil. Pero es cierto que el dispositivo y el contenido y la manera en la que se distribuye es muy diferente. Bueno, es que es demasiado fácil, ¿no? Es de muy fácil acceso, dices, ¿no? Claro, entonces es muy normal, ¿no? Que enseguida estemos con el teléfono en la mano. El problema es el momento en el que eso se empieza a convertir en un... Pues yo sí lo llamaría adicción, ¿no? Ahora hay un debate con el tema de las adicciones comportamentales, ¿no? Siempre, si es que podemos hablar de eso. Claro. ¿No? Que ya está el juego clasificado como una adicción, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, el tema del sexo como adicción, en fin. Y también, pues, ¿por qué no? El uso de las redes sociales o de internet sí puede llegar a transformarse en una adicción, en el sentido de que los mecanismos cerebrales que se activan son muy parecidos, ¿no? Y en el sentido de que al final el mecanismo de recompensa que tú tienes es parecido, ¿no? Mira, esto sí. Ahora es un debate también. No, pero esto que acabas de decir es una de las cosas que a mí me apetecía mucho tocar hoy,
Porque, porque dentro de esta conversación que se tiene sobre el diseño ético, por cierto, Bobo la Pera, no te dejo sin respuesta. Y el Capitán Trueno, yo creo que es una cuestión de escala, pero fijo que el Capitán Trueno ha tenido una influencia en bastante gente. ¿Seguro? Seguro. Bueno, en Miguel Bosé, de hecho, tiene una canción, ¿no? El hijo del Capitán Trueno, no sé qué. La descubrí el otro día, ¿eh? Por Évole. Pero vamos, pero es verdad que es una cuestión de escala. Esto que estás diciendo de... Como, además, me gusta el término que has utilizado, ¿no? Que es las adicciones comportamentales, ¿no? Behavioral, sí, y es que hay una gran, o sea, hay una gran influencia de todos los experimentos y los descubrimientos que iba haciendo Skinner con el condicionamiento operante, que han influido en la manera en la que se han empezado a diseñar las redes sociales. Y esto es una cosa que, de hecho, mucha gente habla de las redes sociales como cajas de Skinner digitales. Y no sé si tú estás familiarizado con el experimento de la caja de Skinner. El de la paloma a la que se le va dando y... Entonces, para que... ¿Eh? Efectivamente, es la paloma. Mira, quiero ver si soy capaz de ponerlo aquí de fondo, porque me parece que además la cara de Skinner, la verdad es que es como de un tío que da miedo, es como el malo de Star Wars, el emperador Palpatine. A mí me recuerda un poco a Cerebro, de Pinky Cerebro. De Pinky Cerebro, total. Bueno, está, yo creo que está muy inspirado, ¿eh? Y me hace... Yo pienso que igual sí. Pero además me hace... ¿Sabes por qué me hace gracia? Porque, tío, me parece que realmente Skinner... Bueno, al final, como mucha de la gente que luego hace cosas malas, tenía muy buenas intenciones. Bueno, Skinner era una persona un poco radical, ¿eh? En algunas cuestiones. Háblame, porfa. Bueno, él, por ejemplo, plantea, es lo que se llama el conductismo radical, ¿no? Uh-huh. Pues él plantea la idea de que la mente no existe, ¿no? De que todo es conducta. Y bueno, pues es un, claro, eso tiene un choque con la psicología de su época y luego ha sido refutado, ¿no? Pero es decir, que él lo llevó muy al extremo, ¿no? El tema de la conducta. Lo que pasa es que es verdad que sus experimentos, bueno, pues nos ayudaron mucho a entender el comportamiento humano. Y nos ayudan también a manipularlo, claro. Claro, yo estoy poniendo ahora mismo, por ejemplo, esta imagen del experimento de la caja de Skinner, que realmente se llama, ¿cómo era? Cámara de condicionamiento operante, que básicamente, pues para los que no lo conocierais, Skinner metía una paloma en una caja en la que había un botón, ¿no? Y este botón, cada vez que la paloma le daba, se le daba un poco de pan. Y obviamente la paloma, pues iba aprendiendo que si le daba el botón, obtenía pan, obtenía una recompensa, y eso pues modificaba el comportamiento de la paloma, que es justo lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que sucede? Que él de pronto llegó y empezó a hacer otras pruebas, como por ejemplo decir, vale, voy a, en lugar de darle cada vez que dé al botón, voy a probar a no darle, y luego ir randomizando aleatorizando, ¿no?, la recompensa. Cada cierto tiempo le doy, pero sin siquiera seguir un patrón, para ver qué es lo que sucedía. Y al contrario de lo que se esperaba, de lo que se podía esperar, más en esa época, que era que, bueno, pues que la paloma se cansase y dejase de darle, la paloma le daba más, y es lo que él llamaba intermittent variable rewards, ¿no? Recompensas variables intermitentes, que es lo que luego se utilizó para las máquinas tragaperras, porque se descubría de alguna manera que al final lo que buscamos, tanto los animales como las personas, no es ese subidón que te da la recompensa, sino el subidón que te da lo que hablábamos antes tú y yo, Quique, la anticipación de la recompensa, ¿verdad? Y eso es lo que me parece que si te fijas ahora, se puede ver en el pull to refresh que tienen. Tú ahora mismo coges tu móvil y para ver qué es lo que va a salir en Instagram, lo que haces es tirar hacia abajo, ¿no? Darle a esta palanquita para que te refresque, verás un montón de cosas que no te interesan y de vez en cuando algunas que sí, y es por eso lo que nos va manteniendo pegados a ellas, ¿verdad? No, es lo que te mantiene pegado a todo, a Instagram, a Tinder, a Twitter, a cualquier cosa de estas, porque al final se trata de eso, ¿no? Vas, pin, 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 pin. Y efectivamente, sí. Sí, es que... No había escuchado esto de esta conexión con lo de la paloma, pero sí, la imagen es bastante gráfica, ¿no? Con la paloma que le da al botón. Es que es muy fuerte, porque tú, de pronto, cuando empiezas a rastrear en todo el diseño de las interfaces actuales,
empiezas a ver una línea que va muy, 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 muy directa de lo que sucedía con Skinner, de los descubrimientos de Skinner, a luego BJ Fogg, que es el que se encargó del departamento, era el laboratorio de tecnología persuasiva, creo que de Stanford. Y este tío, para que te hagas una idea, llegó un momento, dio una clase, que lo llaman la clase que fabricaba millonarios, porque cuando nació Facebook, él llega y dice, vale, chicos, la clase de hoy es... Haced aplicaciones de Facebook que atraigan a muchos usuarios. Entonces empezaron a diseñar usando todos estos trucos cognitivos, ¿no? Para que la gente pues siguiese involucrada, engagement, ¿no? El engagement, de esto que además engagement, si te fijas, la palabra inglesa realmente es el compromiso que tienen dos personas que se van a casar, ¿no? Ampliar este engagement y conseguir tener a la gente cada vez más motivada. Y se llama la clase de los millonarios porque muchos de los alumnos acabaron diseñando unas apps que cuando entraron los anuncios en Facebook empezaban a facturar cientos de miles de dólares al mes. Muchos de ellos dejaron las clases, dejaron la universidad, vendieron las apps, y hay algunos de ellos que obviamente ya se han convertido además en... Tienen sus VCs, ¿no? Para... Ya se han retirado. Claro, están financiando otras cosas y tal. Sí, sí, sí. Mr. Abacus manda un saludo de parte de Payer, que es el mono de Elon Musk, alguien que acaba de entrar en el chat, que es muy fiel a WhatsApp. Pero sí, y es muy curioso, pues tú lo puedes ir viendo. Y por ejemplo, el tipo que decía, Azar Raskin, es el que inventó el scroll infinito, habla de lo arrepentido que está con el scroll infinito, porque al final, al no tener un fin, tú sigues scrolleando y scrolleando sin la sensación de que esto se haya acabado, ¿no? Claro. Bueno, al final, vamos a ver... Lógicamente la psicología no está al margen, digamos, de las otras tecnologías, ¿no? De las otras ciencias. Está y se puede poner al servicio del bien o al servicio del mal, como todo, ¿no? Claro. Entonces, a medida que conocemos más cómo funciona la mente, cómo funciona la conducta, cuáles son los mecanismos que hay que tocar para que una cosa cambie o no, se mantenga, pues lógicamente ese conocimiento es muy valioso y es muy peligroso dependiendo de quién lo use y para qué. El objetivo, claro, yo creo que ahora es una cuestión de que por eso luego todo de alguna manera lleva a esto de hablar sobre la regulación de las redes sociales, porque tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Cuando el modelo de negocio de una plataforma tecnológica, que no deja de ser diferente al modelo de negocio de la tele y el cine, es número de usuarios o espectadores y tiempo invertido en ello, pues al final tú lo que quieres es obtener cuanta más atención de más gente durante más tiempo, mejor. Y si eres capaz de comprender que hay algunos patrones psicológicos que hacen que la gente pues pase más tiempo del que le gustaría ahí, pues empiezas a utilizarlo. Si es esto que llamamos adicción, que me parece que es mucho más preciso el término que tú has dicho, que es el de adicción comportamental, ¿no? Que es, al final, no, tú no es que necesites una droga, tú lo que estás es, necesitas esa sensación, ¿no? Endorfínica o como sea, no sé si es así como lo llamarías tú. Sí, bueno, actúa sobre todo sobre las redes de dopamina del cerebro, pero vamos, sí, neurotransmisores que nos hacen estar bien. Y a nivel autoestima, dices que también hay algo como que se percibe, ¿tiene que ver con qué? ¿Con la imagen que se proyecta en redes sociales? Bueno, tiene que ver con que tú tienes un perfil de red social en el que tú colocas una imagen que es una máscara, lógicamente, ¿no? No eres tú en ninguna red social, ¿no? Uh-huh. El que está detrás de las redes sociales es aquel que está detrás de la máscara. Entonces, la máscara, pues claro, va requiriendo una aprobación, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el narcisismo, con los trastornos de personalidad histriónica, etcétera, que también se ven mucho en el tema de las redes sociales, ¿no? Lo típico, pues, eso sobre todo, ¿no? Pues con Instagram en su momento, ¿no? De cómo ahora, pues, seguramente TikTok también pasa, ¿no? Pero de cómo la gente, pues, se muestra de una manera y requiere como unos seguidores, unos likes, ¿no? Para sentirse bien, ¿no? ¿Qué te parece TikTok? Pues me parece muy peligroso. Vamos a ver, yo parto de la base de que las redes sociales no son malas, exactamente igual que lo que decías antes, que ni Superman, ni los videojuegos, ni nada. Uh-huh. Son malas, pero... Lo que pasa es que TikTok me parece particularmente peligroso en cuanto a convertirse en algo muy adictivo. Claro. Porque, claro, es un ya, pues lo que dices tú, el scroll infinito, con vídeos súper cortos,
Y además tiene una serie de algoritmos que hacen que se seleccione todo lo que te interesa y es endemoniado, ¿no? Porque enseguida sabe todo lo que te interesa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si te sirve, yo no lo tengo. Pero no lo tengo porque creo que me gustaría demasiado, ¿no? Que es lo que pasa con lo que me pasa muchas veces con la droga, ¿no? Que digo, yo no pruebo la droga, no porque no me vaya a gustar, sino porque igual me gusta Pues mucho. te gusta mucho. Claro, entonces uno tiene que saber que el cerebro, lógicamente, va a querer siempre más de lo que le gusta. Va a querer más azúcar, va a querer más droga, va a querer más TikTok. Entonces, bueno, pues ¿qué espacio le damos a eso? Pues o sea, o eres una persona que tenga mucha capacidad de autodisciplina, que las hay, y que son capaces de hacer uso tanto de las drogas como del TikTok, como de otras cosas, poniéndose límites a ellos mismos. Eso también es una pelea con uno mismo, ¿no? Claro. O bueno, es mejor que no entres, ¿no? Porque Claro, yo creo que es eso, esa disponibilidad que hay en algo que está totalmente desregulado, porque las drogas o el tabaco o el alcohol están regulados, ¿no? Y de alguna manera tienen como, hay herramientas que aunque no las percibamos del todo, desde el precio hasta la estigmatización social o la limitación de edad, hacen que haya cosas que podamos o no podamos usar. Eso no sucede con las redes sociales, ¿no? TikTok te dice que no puedes ser menor, si no me equivoco, de 16 o 14 años para poder usarla, pero todos sabemos que hay menores usando TikTok sin ningún tipo de supervisión, efectivamente, porque basta que un chaval coge el móvil o una tablet y sabes que lo va a estar utilizando. Entonces, por eso digo que también es muy importante lo de la regulación. En cuanto a lo que dices de las horas vuelan en TikTok, definitivamente. Una de las cosas que sucede con TikTok y lo que el algoritmo que dices, a mí me fascina el ejemplo de YouTube, ¿vale? Hay unas personas, las he mencionado antes, Tristan Harris era un design ethicist de Google, era un tipo que le habían puesto ese cargo o se lo había puesto él, que es como diseñador ético de Google, y este tipo circuló un documento por Google internamente en el que dijo, oye chicos, este tipo había sido mago, con lo cual conocía bastante cómo son los sesgos cognitivos, cómo funciona el cerebro a la hora de distraer su atención para poder llegar y hacer otra cosa y sacar un pollo de donde antes había un pañuelo, ¿no? Porque te había hecho mirar a otro sitio. Entonces él coge y dice, me estoy dando cuenta de que no, como nuestro modelo de negocio consiste precisamente en esto, lo que está sucediendo es que estamos haciendo que la gente tome decisiones en contra de su voluntad y de su beneficio, pero para beneficiar a nuestro modelo de negocio, ¿no? Y ese es Tristan Harris. Y entonces, él junto con otros más han creado el Center for Humane Technology, que es como un. Y ya podremos hablar de si esto es. De hasta qué punto, pues, los tíos que han construido todo este sistema tienen que ser los que nos saquen de él. Pero habla de una cosa, tío, que son los muñecos vudús digitales de YouTube. Y es que flipa cómo funciona el algoritmo de YouTube. YouTube en 2019, me parece que fue, saca sus números y dice, estamos muy orgullosos, el 75% de los vídeos que se ven son recomendaciones. ¿Vale? Es decir, la gente no iba a ver el vídeo y de pronto se iba a ver un vídeo y se ha visto cuatro, ¿no? Cuatro por cada uno que iba a ver. Y eso sucede porque tú has dicho antes, ¿no? En TikTok, ¿qué te hace? El algoritmo dice, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que sucede en YouTube? Que de pronto tú cogías y decías, recetas vegetarianas, ¿no? Y era como, las 10 recetas vegetarianas, 25 recetas vegetarianas, mejor que el vegetariano, hazte vegano. Y entonces, y finalmente acababas como después de 15 días viendo recetas vegetarianas, terminabas siendo vegano, habías vendido todo lo que tenías de cuero y te habías extremado. ¿Qué es lo que sucedía con la gente que de pronto curioseando sobre, ay, qué guay esto de que no se ha llegado a la luna y acaban siendo terraplanistas? O los anti-vaxxers en Facebook, que surge porque cuando unos grupos de madres, ¿no? Y de parenting en América empiezan a hablar sobre parenting y cómo cuidar a los niños, pues lo que acaban es de pronto redirigiendo, simplemente porque funcionaba, porque pasaban más tiempo en ellos, en grupos de anti-vaxxers, ¿no? YouTube te hace esto, te va recomendando todas estas cosas, pero entonces hace otra cosa. Todo ese tiempo que tú pasas va creando, y corrígeme si me equivoco, pero creo que me has dicho que tenías un amigo que se encargaba de esto. Ahora cuando acabe me gustaría que hablases como simplemente de cómo se hacen los perfiles psicológicos. Porque lo que hacen estas AIs, estas inteligencias artificiales, es pillar todo ese tiempo que tú pasas viendo en qué minuto dejas de ver determinado vídeo, qué características tiene ese vídeo que has dejado de ver, o al contrario, que has visto mucho y que te ha llevado a otro. Y ese otro también.
Y entonces, de tal manera que cuando tú has acabado de ver YouTube, después de 4, 5, 10 vídeos, se ha creado un modelo comportamental de ti, al que se le tiran vídeos constantemente. Y estos modelos, estos vudús digitales, estas AIs que son un reflejo de tu comportamiento, están trabajando constantemente mientras tú sigues con tu vida, para que en el momento en el que vuelvas a meterte en YouTube, todas las recomendaciones que tengas son las que han preaprobado tus muñecos digitales, tus patrones comportamentales. Esto que me fascina, que sé que es verdad y que mucha gente no conoce, te quiero preguntar a ti como psicólogo, ¿cómo de posible es? Yo, a nivel tecnológico, no tengo la más mínima idea de cómo se hace. Uh-huh. Lo que sí sé es que se hace. Como has dicho, yo, vamos, conozco una persona que se dedica a esto y es psicólogo, vamos. Y lo que hacen es definir los perfiles psicológicos de las... Le puedo decir un día, vamos, si quieres te pongo en contacto con él para que venga a hablarte un día. Porque, por favor, en el chat, si lo queréis, sí. Mandad amor ahí, decid que pero, sí. Y es el seguro que te lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Pero básicamente lo que hacen ¿Le permiten hablar en público sobre ello? No lo sé, yo, por eso yo lo pregunto. Es más complicado. Yo lo pregunto. Pero lo que hacen básicamente es desarrollar una serie de perfiles psicológicos dependiendo de tus actuaciones, de tus interacciones en las redes sociales y de cómo, pues lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, parece que sí, que se está haciendo, parece que es bastante preciso y en realidad ahí es como se está manejando toda esta información del Big Data, ¿no? Estamos ofreciendo una información ingente, no sabemos muy bien a qué, no sabemos muy bien para qué. ¿No? Pero son muchísimos, muchísimos datos sobre nosotros y de los cuales parece que se puede extraer un perfil psicológico bastante preciso, según esta gente, más preciso incluso que se podría extraer con algunos test de los que se utilizan tradicionalmente en consulta, lo cual es bastante... Mira, vi un estudio que me flipó porque directamente decía que hay como... ¿Cómo era esto? ¿No? Decía que había como 5 character traits, ¿no? Como 5 como carácter, como tipos de personalidad o 5 cosas de tu personalidad, más bien. Eran como 5 cosas de tu personalidad que de alguna manera decían un poco cómo eras. Y que estaban analizando hasta qué punto se podían averiguar por cómo tecleabas. Uh-huh. Y por el movimiento del ratón, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde te das cuenta. Esto que tú hablas del Big Data y del modelo de negocio, ¿no? Que es lo que también decía, y lo anticipo por aquí, porque estoy trabajando en este vídeo en 3 partes, es que lo que sucede aquí es que surge esta intersección entre el modelo de negocio de las plataformas digitales, que en lo que consiste uh-huh. es en más usuarios, más tiempo. Para eso necesitan nuestra atención en exclusiva prácticamente, todo el tiempo que yo no pase en una plataforma digital, lo pase en otra o lo pase con los demás, es tiempo que le estoy dedicando a la competencia. Reed Hastings, el de Netflix, decía que una vez dijo que su mayor competidor no era HBO, que era Fortnite, pero una de sus frases más famosas es que su competidor era el sueño. Lo peor era que la gente se iba a dormir y no estaban viendo Netflix, ¿vale? Me flipa esa frase, es como muy Silicon Valley. Toda esa atención, obviamente, se traduce después de mucho tiempo interactuando con las plataformas, como hemos visto en el ejemplo de YouTube, ¿no? O como lo que decías en el de TikTok, en datos. Si yo sé lo que te gusta, yo sé lo que te interesa, sé lo que hace que te quedes aquí, yo puedo saber muchas cosas de ti. Y si yo sé muchas cosas de ti, sé muy bien lo que ofrecerte. Y luego, estas cosas que ya, ahí es donde más me apetece entender, ¿no? Lo que tú conoces, ¿cuánto puede saber alguien de ti que tú no sepas? O que no llegue a saberlo tu mejor amigo o tu madre, ¿no? Pues yo creo que muchísimo. Fíjate lo que se sabe de uno, por ejemplo, cuando se hacen por vías indirectas, digamos, uh-huh. se pueden llegar a saber muchísimas cosas, ¿no? Cuando una persona... tú le haces una evaluación y utilizas pues como se había hecho en el estudio este, ¿no? Un cuestionario, por ejemplo, ¿no? O algo así muy directo, pues hay mucha tendencia a mentir, ¿no? A claro. falsear la realidad, a contar. Es verdad, no me lo has dicho. Claro, a veces no a mentir directamente, sino a dar la versión de uno de la realidad
que uno puede creerse perfectamente una mentira y ser muy convincente diciéndolo porque verdaderamente cree que es verdad y no lo es, ¿no? Sí. Esto defínete a ti mismo, pues claro, claro, imagínate. Pero claro, hay también algunos test o algunos mecanismos que son para obtener datos, digamos, de forma indirecta, ¿no? De forma que la persona no sabe que está dando esos datos. Entonces eso funciona muy bien. Y yo me imagino que eso, a un nivel macro, con esto que estás diciendo, ¿no? Con cómo tú tecleas, con cómo te mantienes en la pantalla, con qué tipo de vídeos te interesan, qué tipo de cosas les das like, qué tipo de productos compras, ahí se puede construir un perfil, supongo que completísimo, ¿no? Claro. Y ya metemos eso, que le das like, ¿a qué comentario de Twitter le das like? ¿Qué publicas tú? ¿Qué no sé qué? Claro. Porque es que es lo que likeas, lo que comentas, lo que, pues eso, lo que escribes, tus compras en tarjeta de crédito, incluso las zonas por las que circulas, que te dicen mucho de una persona, ¿no? Puedes. Bueno, no, claro, que ya sí. Claro. Claro, si el espionaje es total, si tienen acceso a todo lo que haces en todas las aplicaciones, el perfil que puedes sacar es. Sí, yo por eso la verdad es que estoy bastante satisfecho de cómo lo está haciendo Europa con la GRPD. Me parece que es una buena manera de controlar la privacidad, que es algo que en América es inviable. En América es territorio comanche en cuanto a coger y poder extraer los datos que realmente te dé la gana. Pero sí, esta posibilidad de extraer información sobre alguien sin que uno lo sepa, la verdad es que es bastante heavy. Quería volver a lo de al estudio, porque es verdad que me parece un error muy de novato, pero dime también hasta qué punto es normal en los estudios psicológicos de este tipo, pero voy a dar algunos datos sobre él, ¿no? Para que se entienda por qué digo que me parece que son errores de novato. Son 430.561 participantes, ¿vale? De Reino Unido y de Estados Unidos, todos de entre 10 y 15 años, y han podido filtrar esas edades algunas veces, en algunos casos más precisos que en otros, ¿no? Pero claro, y ha sido haciéndoles unos cuestionarios. No sé yo si es la manera más realista de averiguar si, ¿sabes? Como de saber algo de alguien. Bueno, pues es lo que te digo, depende mucho también del cuestionario, depende de lo validado que esté. Fíjate, nosotros tenemos en consulta herramientas que son muy buenas porque tienen ya muchos años de validación y tienen unas muestras muy amplias, ¿no? Entonces hay algunos test clínicos, por ejemplo, que son formato cuestionario y que están muy validados ya porque se llevan haciendo muchísimo tiempo, y además cada vez que tú lo haces, digamos que los datos que vas subiendo se van uniendo a la base de datos, con lo cual se va ampliando todavía más, ¿no? O sea, hay tests que están muy bien validados, ¿no? Y que tienen alta validez y alta fiabilidad. Pero claro, yo no sé cuál es el cuestionario que han utilizado para hacer este estudio, si estos cuestionarios tienen una validez suficiente como que controlen. Supongo que sí, tendrán preguntas de control para ver si la gente miente o no. Y bueno, es verdad, a ver, el problema de la psicología como ciencia y de la neurociencia y de la psiquiatría, el problema de todo esto cuando lo llevamos al terreno científico, no al clínico, es que, claro, estamos muy limitados en cuanto a la forma en la que podemos estudiar las cosas, ¿no? Porque habría que saltarse muchos límites éticos para estudiar según qué cosa. Claro. ¿De qué tipo? Para tener así algunos ejemplos. Bueno, pues hay muchas cosas que se saben, por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo muy tonto, ¿no? Como se sabe perfectamente cómo se creaba una fobia por condicionamiento en un niño pequeño. Eso se sabe porque hubo unos estudios que lo hicieron. Madre mía. Que a un niño que se llamaba Albert, el pobre, le crearon una fobia a un peluche de una rata. Y claro, eso se hizo en un momento dado en el que la psicología, bueno, pues las cuestiones éticas en cuanto a los experimentos, pues permitían este tipo de cosas. Ahora mismo es inviable que tú le vayas a crear una fobia en un laboratorio a un niño. Claro. Entonces, claro, estamos muy, en el sentido en el que te digo que estamos muy limitados en cuanto, felizmente limitados, ¿eh? Claro. Estoy diciendo lo contrario, pero que estamos muy limitados a la hora de estudiar. Que no estás cosas. Diciendo a ver si nos dejan volver a hacer los experimentos antes. No, el pobre Albert. Pobre Albert. Ha ganado una fobia para toda su vida. Claro. Pero bueno, lo que te quiero decir es que al final
pues tenemos esa limitación. Entonces los estudios pues muchas veces tienen que basar por ahora, yo no sé en el futuro qué pasará, y si parece que, bueno, la neurociencia va avanzando bastante rápido, pero sigue teniendo también los mismos problemas, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver qué pasa, pero por ahora estamos limitados. Es curioso lo que dices, porque efectivamente, y esto es uno de los problemas con los que nos encontramos por la falta de regulación en el entorno digital y sobre todo con productos tan nuevos, ¿no? Esto que tú dices, que claro, para hacer un estudio tú tienes que, primero, además, la gente sabe que participa en un estudio, es decir, está haciéndolo voluntariamente, y hay un montón de cosas que hacen que el estudio sea menos subóptimo, digamos, pero también, pues, éticamente tienes que pasar por esas puertas. Sin embargo, yo recuerdo, esto debió ser año 2000, debió ser en los 2010, de los 2010 a los 2000, pero early 2010, porque casi me suena hasta previo. OkCupid tuvo un problema porque realizó un experimento social a gran escala sin consultárselo a sus usuarios. Y era un experimento social en el que ellos habían decidido coger, y en lugar de que tú puedas encontrar a la gente en OkCupid, no recuerdo si era, pues por localización, ¿no? Como hacen en Tinder, o por otras características, habían decidido sesgarlo para ver qué es lo que sucedía y si la gente realmente se enamoraba entrando con gente que no habían preseleccionado ellos en sus presets de la plataforma. Recuerdo que se llevaron un puro y fue como, pero bueno, ¿cómo hacéis esto? Pero lo único que hizo esto fue levantar la liebre de que es así como funcionan todas las redes sociales ahora mismo y todos los productos digitales. Es decir, antes los productos se probaban. Vamos a sacar un secador de pelo. Vamos a ponerlo, lo enchufamos, vemos qué tal aguanta. Al cabo de 8 horas se tuesta. Puede quemar a un niño o puede quemarte la casa o matar a tu mascota. Vale, pues entonces lo llevamos atrás, no pasa nada. El organismo regulador lo probaba, veía que todo se cumplía y adelante. El problema con el que nos encontramos con las redes sociales, incluso también con videojuegos y cualquier tipo de producto digital, es que se va actualizando en el momento y nadie está diciendo nada, y los únicos que lo prueban somos el usuario final. El usuario final está siendo esa cobaya de laboratorio, y obviamente, bueno, obviamente, te quiero decir, no se ha demostrado que nos hayan provocado una fobia, pero sí es cierto que nos está provocando cosas que ya podemos ver que rozan el límite de lo ético, ¿no? Por el hecho de poder realizar experimentos a gran escala. Lo que decíamos, no pasa nada si es el capitán trueno de la red social, no pasa nada relativamente, vas a afectar a un millar de personas o varios millares de personas, pero no es lo mismo si eres el Superman de las redes sociales, que estás alcanzando a literalmente miles de millones de personas. Las redes sociales ahora mismo, las más grandes, tienen más usuarios que en ningún país habitantes. Claro. No, y que va tan rápido. Efectivamente. Es que cuando te quieres poner a estudiar Facebook ya no se utiliza. Es que ese es el problema. Tío, estás sacando el tema. Esto es un tema del que hace poco escribí un hilo, porque hablaba Martín Bravas, que un tío al que sigo en Twitter, decía, ¿no? Que él dice, es curioso, dice cómo la mayoría de las cosas que leo las leo en inglés, ¿no? Y no leo muchas cosas en español cuando mis relaciones personales son en español, ¿no? Yo vivo en España, mis amigos, mi pareja, tal, hablamos en español, pero es verdad que yo gran parte de mi contenido lo leo en inglés. Y es porque pasa una cosa, fíjate, hay un libro que se llama El filtro burbuja, de Eli Pariser, que analizó en 2003, creo, ¿vale? Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Porque era como 2003, analiza los filtros burbuja, esto que ya ahora mismo está en boca de todos, diciendo que lo que te hacía Facebook era meterte en laberintos de espejos digitales en los que tu propia opinión se iba reflejando, estabas feliz y te aislaba de cualquier pensamiento u opinión divergente, ¿no? Esto lo escribe en 2003, la versión en español se publica en 2010 o 2013, ¿no? Entonces, eso es otra desventaja. Ya no solo desventaja competitiva a la hora de plantearnos pues cómo de potencia mundial es España o Europa a nivel tecnológico, sino también una desventaja social a la hora de estar tan rezagados en cuanto a tener un verdadero conocimiento sobre la tecnología y cómo esta nos afecta, ¿no? Que es algo que va más allá de las aulas, está en que si quiero leerme un libro, y no porque no me lo van a enseñar ni en la universidad ni en el colegio, es que no me llega al español porque no se están traduciendo estos libros. Y luego muchas veces cuando se traducen el precio está muy por encima del precio al que se venden en inglés. Esto me parece un tema, tío, clave para ahora.
Y es bastante increíble, además, porque, en fin, si hablásemos de que estamos hablando del checo, ¿no? Claro, tío. Pero estamos hablando del español, que se supone que es uno de los idiomas más hablados del mundo. No sé si es el segundo o el tercero. Pues ahí está. Entonces, en realidad, esto, bueno, pero esto es un síntoma de la falta de... Yo creo que de la falta de coordinación también entre los países de habla hispana a la hora de plantearse una serie de prioridades compartidas, como puede ser esta, ¿no? Sí, sí, yo... Yo creo que ahí haría falta una mayor colaboración seguramente entre los diferentes, bueno, y... entre los diferentes países de habla hispana para poder establecer, bueno, pues que hay determinadas cosas que desde un punto de vista estratégico es importante que estén accesibles o no, y que hay que dar impulso a una serie de cosas, ¿no? Y actuar en ese sentido en comunidad. Esto igual es una utopía, lo que estoy diciendo. Tío, no es una utopía, y voy a decir por qué, y voy a hacer campaña en algo en lo que solo Nanísimo, en todo este equipo, está conmigo, y es una vergüenza, y es que lo está haciendo el reggaetón. Eso lo está haciendo el reggaetón, tío. Te lo juro, tengo una tesis interna sobre cómo... Ha tenido que llegar el reggaetón para realmente poner el español en el lugar que se merece, tío. O sea, no ha habido algo tan influyente a nivel global. O sea, que Justin Bieber se ha puesto a cantar en español. Björk se ha puesto a cantar en español. Y bueno, que Björk no era para hacer reggaetón, pero era con Arca, que le gusta el reggaetoneo. Y te lo juro, no es una tontería. Porque creo que los cambios sociales rara vez empiezan en un laboratorio. Creo que empiezan cuando del laboratorio consigue sacar las cosas a los bares y los parques, ¿no? Y creo que, afortunadamente, el español, tío, está empezando a convertirse en una lengua verdaderamente protagónica en este mundo gracias al reggaetón, tío. No sé si estás conmigo, no sé si... ¿Cuál es el impacto del reggaetón psicológicamente, Quique? Bueno, yo creo que seguramente influye mucho la importancia de la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque al final no deja de ser el imperio, y tenemos, y ahí hay una comunidad muy, muy, muy importante de hispanohablantes creciente y que está empujando muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente en ese sentido el éxito del reggaetón también está de la mano de eso, ¿no? El que haya entrado tan fuerte también en la cultura estadounidense y de la mano de la cultura y la música estadounidense en el resto del mundo, ¿no? Pero también tenías a Ricky Martin con La Vida Loca en el Mundial, quiero decirte. Pero estaba solo él. O sea que, bueno, pero Ricky Martin. Sí, Ricky Martin. Está muy bien. Ricky Martin. Y Living La Vida Loca, ¿eh? Mucho inglés, claro, ahí, ¿eh? Fíjate tú, qué maravilla. La Copa de la Vida. Que es que... Lleva la música es una punta de lanza, lógicamente, en estas cosas, igual que el cine. Sí, ¿no? Justo, el cine igual. Mira, me han hecho una corrección, Iván Lasso, gracias por la corrección. Efectivamente, es que he dicho 2003 y 2013 y era imposible. En 2003 casi no había Facebook, o sea, es que no había Facebook, estaba Friendster. Y efectivamente dice que, pero fíjate, aún así, mira qué diferencia, es que son 6 años, tío. El libro de Lee Pariser se publica en 2011 y la traducción al español llega en 2017. Yo lo que recuerdo es que para cuando llegó la traducción al español... Es que ya llevaba años Facebook trabajando en corregirlo del filtro burbuja y dándole una solución a esto. Que vale, yo lo que creo que haría falta, de todas formas, respecto de lo que hablábamos del español, es sobre todo una voluntad política y estratégica, que es lo que no hay, uh-huh. Un planteamiento estratégico a futuro. Ojo, yo creo que no lo hay en España, pero es que creo que tampoco lo hay en México, ni en Argentina, O sea, quiero decirte, creo que haría falta un planteamiento común, estratégico, sí, en las cuestiones, al menos en las que afectan al desarrollo de la ciencia y de la cultura en español. Al menos en cuanto a eso. Ojalá en otras cosas también, pero al menos en cuanto a eso. Pero, bueno, pues por ahora estamos esperando sentados. Yo espero que esta iniciativa en algún momento... como otras, pues se movilizan. Es que esto que tú dices, por ejemplo, es muy importante porque me hace mucha gracia, ¿no? Yo cuando veo a la gente quejarse de, pero ¿cuántos anglicismos usamos, ¿no? ¿Por qué decimos sharenting? ¿Por qué decimos ghosting? ¿Por qué decimos wifi? Es como, porque se inventó en inglés, porque se inventó en América, y que incluso las cosas que inventan
españoles o hispanoparlantes o asiáticos, ¿sabes? O indios que tienen talentazo, todos ellos están haciéndolo en América porque es donde se está desarrollando pues gran parte de la ciencia y la tecnología, tío, y al final estamos intentando montar la casa por el tejado. No digas, pues eso, parenting, crianza paternal, y es como, ya, tronco, pero es que, bueno, el parenting no es que se haya inventado en América, pero me entiendes, ¿no? Pero es, tío, no, tenemos que ser las personas que creen ese tipo de innovaciones culturales, tecnológicas, científicas, para que realmente se nos tenga en cuenta, pero no puedes empezar ahora a coger y decirme a mí que no diga gamer y que diga videojugador, ¿sabes? Pues ojalá el GTA fuese GTA Marbella, vais, como es ahora. Sí, tío, a mí eso que dices me parece que, claro, la tecnología, dice, al final la hablamos en inglés, dice Boris Carlos, claro, la hablamos en inglés porque nace en inglés, y cuando ya llega un punto en el que encima utilizamos plataformas, pues todas norteamericanas, excepto TikTok, que es china, y con muchísima influencia de creadores de contenido angloparlantes, tío, es que al final te vas a ese idioma. Y de verdad que creo que la esperanza está en, como tú bien decías, ¿no? La música es esa punta de lanza. Y Dios bendiga. Es un triunfo del imperio. Sí, sí, sí. Y es normal, porque es que el imperio es ese, con un imperio emergente que es China, ¿no? Pero al final, lógicamente, en Estados Unidos es de donde sale la cultura hegemónica, porque para eso son imperios. Y fíjate cómo se está dando cuenta China de que es necesario, ¿no? Más allá de su crecimiento económico, la influencia cultural. Y yo creo que... ¡Hombre! Y TikTok, que es algo que la gente no para de hablar, como de va, aparte del espionaje, aparte del tal, es China intentando comprendernos mejor, alcanzarnos mejor y decir, esta es la grieta por la que yo entro, ¿no? Bueno, eso y las películas que hizo con Matt Damon, que eran muy malas. Hombre, China ha entrado, pero fíjate que es curioso que efectivamente China ha entrado en la guerra del cine ya. Claro, por eso digo la película esa de... No, y está haciendo cine de animación también ahora. Ha hecho un par de películas bastante interesantes en ese sentido. Está imitando al mismo tiempo a Disney y al estudio Ghibli, ¿no? Está haciendo... cosas muy interesantes, China. Bueno. Hombre, al final ellos saben por lo que están peleando y lo tienen clarísimo. No me hagas hablar de China porque tiro el diseño ético y me pongo a hablar de China como un loco, ¿eh? Es como, o sea, es mi puede que está en mi top 5 de temas favoritos de los que me puedo poner a hablar eternamente, ¿sabes? Pero, y que además está muy relacionado con la tecnología, tío. Es que es mayores inversores en inteligencia artificial, mayores inversores en neurociencia. Espérate, porque ya el quantum computing lo están viendo desde la primacía cuántica o quantum primacy en lugar de la supremacía cuántica, y es como que, y luego ya te digo, de edición genética, y encima no se lo cuentan a nadie, es que de verdad, claro, lo que no se sabe es increíble. Va a llegar un día que nos vamos a dar cuenta de que es como, ah, y tenemos tecnología que es de alienígenas y no lo sabíais. Hombre, es que hay una cosa que también que está clara, ¿no? El tema que decíamos antes de la fobia con la rata, sabemos que no se hace oficialmente. Efectivamente. Es decir, los experimentos en psicología que no se pueden hacer, sabemos que no se hacen oficialmente. Oficialmente, claro. Ahora, claro. ¿Qué se está haciendo bajo manta? Vaya usted a saber. Sí, sí, sobre todo en gobiernos opacos, ¿no? Eso está claro. Sí, ahí también no podemos saber ni no saber. A mí, de todas formas, lo que me parece que es un asunto que sí que podemos saber y sobre el que tenemos que tener un control es sobre los que se hacen en gobiernos democráticos y que están bajo nuestro control, ¿no? Y que necesitan empezar a regular y legislar sobre plataformas que afectan directamente a nuestra calidad de vida y a nuestras democracias y nuestra capacidad de convivencia, ¿no? Entonces ahí sí que es necesario que empecemos a tratar a los productos digitales, pues como tratábamos, no exactamente como tratábamos a los productos físicos. Puede que incluso con mayor supervisión, o definitivamente con mayor supervisión, porque con toda la pena del mundo, un secador se me quema y me quema una casa, y en el peor de los casos quema un edificio y mata a toda la gente que hay dentro, lo sentiré cada una de esas vidas, pero no es lo mismo que de pronto
pueda suceder lo que sucedió con Facebook en Myanmar, ¿no? Y que de pronto pueda haber un genocidio porque la gente está utilizando campañas de desinformación en plataformas que no supervisan su uso. Así que a mí me parece que, fíjate, este estudio me parece que es una buena excusa para hablar de este tema, que este tema es un tema mucho más grande y que, como el mismo estudio dice, que es otra de las cosas que me gusta mencionar de él, es como, bueno, hemos hecho este estudio, no significa que se sepa mucho, tenemos que seguir investigando. Y porque decían, uno de los motivos por los que tampoco podían tener tantos datos es porque la opacidad, es por la opacidad de las propias plataformas tecnológicas, que no les dejan entrar a obtener todo lo que ellos quieren. Claro. Que eso es otra cosa muy interesante. Pues bueno, Quique, mil gracias por haber estado conmigo este tiempo y con nosotros. Nada, gracias a ti, Rodrigo. Por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que además de psicólogo, cuando tienes tiempo eres artista plástico. ¿Dónde podemos ver, dónde podemos ir a visitarte cuando te necesitemos? Que además en los tiempos que corren, yo siempre lo digo, nada como ir al psicólogo, tío. Es que ayuda muchísimo, siempre, pero ahora más. ¿Y dónde podemos ver tu obra? Pues podéis venir a visitarme al Centro de Psicología Ozores Eizmendi en Madrid, uh-huh, en Alonso Cano. Y eso, podéis seguirnos en el Instagram del centro, que es @ozormendi. Y luego los cuadros los podéis ver en @enriqueschiaffino, que ese es el mío. Schiaffino, que se escribe, yo lo voy a escribir, sí, Schiaffino. Claro. Schiaffino. Voy yo, que me... Déjame que farde de italiano, déjame que farde de que sea italiano. Lo voy a poner con la arroba adelante y voy a decir que para mí es una de las cosas que más me molan, que es que tu apellido significa bofetadita, es alucinante. lo he escrito mal, perdona, ¿eh? Tiene narices que lo de que coja y vale, porque se me faltaba la I, pero bueno, no lo había mandado, mira, Enrique Schiaffino. Ahí está. Y era eso lo que te iba a decir, eso de dónde podíamos ver. Ah, y que tiene... Tiene tal que estemos luego diciéndole a la gente que nos vaya a ver a redes sociales, ¿eh? Bueno, claro. Lo que hay, tío. Pero bien usadas no son malas. Si se meten, verán que yo hago un uso muy moderado. Sí, no, y que bien usadas no son malas. Y la movida es cuando se usan para mal. Que Quique, muchas gracias. Me voy a quedar aquí con la gente del chat para cerrar a ver qué es lo que, qué cosas han dicho. Una vez más, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos, tío. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Chao, Quique. Hasta luego. Bueno, pues así ha sido. Uy, espérate, voy a salir de aquí, que se ve el... You left the meeting. Espero que os haya gustado y os lo hayáis pasado bien. Dice María Geleiva, una charla interesantísima. Muchas gracias. Me parece el tema del que hay que hablar si queremos vivir bien ahora que el entorno digital es prácticamente, es que no es ni nuestra segunda naturaleza. Si lo medimos en tiempo despiertos, es nuestra primera naturaleza, es donde más tiempo pasamos. Así que me parece interesante. Voy a hacer una cosa y es que os voy a compartir en el chat el estudio, ya empezamos. El estudio para que lo leáis, quien lea en inglés, pues puede llegar y echarle un ojo y ver los detalles. Quiero repetir mi agradecimiento a Iván Lasso por corregir el mistake en las fechas de lo del Iparisar. Y aquí pongo una noticia de Hipertextual donde tenéis un resumen un poquito más corto de todo eso. No me puedo ir sin deciros, porfa, si no nos estáis siguiendo ya en Twitch, seguidnos, nos ayuda a poder seguir aquí y hace que Twitch nos quiera más. Suscribíos, os podéis suscribir con Prime, que ya pasó la última vez que estuve de stream, hubo gente que se estaba suscribiendo por Prime, eso me hizo mucha ilusión, es muy bonito, y luego hay gente que se suscribe ya no con Prime, poniendo billets. Hacedlo también, os lo agradezco muchísimo también, y os lo agradecemos todos, para poder seguir haciendo contenido como el que os gusta, y además nos podéis decir, hey, esto no me gusta, haz otra cosa, pues también lo hacemos, pero si te suscribes más. Gracias por estar en el chat y comentar, me flipa estar en Twitch con la gente comentando, es lo que más me gusta. Bobo la Pera, muy buena la entrevista otra vez. Pues otra vez, muchas gracias, Bobo la Pera. Y ya puedo confirmar que tenemos entrevista sobre computación cuántica con una de las personas que está liderando, probablemente, si no el equipo más fuerte y más avanzado en computación cuántica del mundo, de los dos o tres, o sea, el más fuerte.
y estoy súper orgulloso de haberlo conseguido. Agradezco un montón a la persona que va a venir y os recomiendo esa conversación porque el tema del quantum computing coincide con blockchain en que es algo muy desconocido y que la gente no acaba de entender muy bien de qué se habla, pero, y en esto ya es mucho más que el blockchain, la capacidad que tiene de impactar en todo el resto de tecnologías, pero no solo en las tecnologías, sino en la propia ciencia tal y como la conocemos ahora mismo en el siglo XXI, es verdaderamente fascinante. Estamos hablando de un cambio de paradigma. ¿Mark Torrano se ha suscrito con Prime? ¿Mark Torrano se acaba de suscribir con Prime? ¿Pero te puedo dar un beso en la boca, Mark Torrano? ¿Te puedo coger y besar los morros, tío? ¿Pero cómo es esto, hombre? Por favor. Una pena haber llegado tarde. Dice, doy charla sobre ciudadanía digital a chavales. Puede verse el vídeo después. Puedes ver el vídeo después. Y es que no solo eso, es que te lo empaqueto. Me lo grabo en un CD-ROM y te lo mando. En un VHS. Muchas gracias por suscribirte. Qué bonito. Qué bonito, qué guay. Qué guay. Bueno, Quantum Computing, ¿vale? Volviendo a eso. El impacto que tiene es brutal, como iba diciendo, y merece la pena conocerlo. Quiero decir una frase que me la tenía reservada para el stream, pero la voy a decir ahora, solo para que os hagáis una idea. El parecido que tiene un ordenador normal con un ordenador cuántico es el mismo que tiene una bicicleta con una máquina de teletransportación. Es en lo que se parece una vela de cera a una bombilla de LED. Tal cual. Eso es en lo que se parecen. El gran fallo a la hora, el gran error que se está cometiendo a la hora de transmitir lo que es la computación cuántica es ponerle la palabra computación. Es mucho más que eso. Y no será la semana que viene. Habrá que esperar un poco más. Le doy un beso al CD-ROM. Mark Torrano, claro que sí, tío. Y no será la semana que viene. Será un poquito más adelante. No quiero deciros ya la fecha por si hay algún cambio, porque puede haberlo, pero creo que para mí, por lo menos, es la entrevista que menos esperaba conseguir y que más anticipaba. O sea que espero que estéis ahí. Ya sabéis que es WhatWise todos los miércoles a las 9:30. De vez en cuando me hago un stream raro, como cuando entrevisto a un director random que mola porque ha hecho un docu que flipas o lo que sea, y pues lo hago en otro momento, pero generalmente 9:30 religiosamente los miércoles aquí en el canal de Neutral, donde os podéis suscribir como acaba de hacer Mark Torrano, donde nos podéis seguir como ha hecho toda la gente que ya nos sigue, y donde podéis comentar, como estáis haciendo todos los que estáis comentando, que me gusta muchísimo que lo hagáis. Y así que os mando un abrazo, nos vemos el miércoles que viene, pero ya sabéis que aquí siguen Nanísimo, Mario, la gata de Schrödinger, que ahora está también en la squad, o sea que eso, pues que fenomenal, que muy bien, que os mando mil besos y que hablamos. Si queréis seguir la conversación me podéis seguir en @taramonication, donde podemos seguir hablando de este tema y de otros. Un abrazo, pasadlo bien.